Mi nombre es Yuri Alvear Orejuela. Vivo en Jamundí, Valle del Cauca, Colombia. Practico judo hace 11 años. He sido campeona panamericana, campeona mundial. Toda mi niñez que me crié allá en Jamundí, yo escuchaba la canción que dice que las caleñas son como las flores, como muy carismáticas, muy amigueras, la solidaridad de los vecinos, aquí la gente muy alegre, por todas en fiesta. Mi mamá ha sido una persona muy importante en nuestro hogar porque ha sido la persona como que ha infundido esa fe, esa creencia en Dios. Yuri, cuando niña, siempre fue muy dedicada a la casa, ya muy juiciosa. Ha sido muy poco amiguera. Mi papá ha sido como la persona de respeto, es la persona a la que hay que hacerle caso, la persona por la cual uno de pronto no entra muy tarde a la casa. Recuerdo que yo inicié por una convocatoria que hace el entrenador Ruperto Guauña en el Colegio Liceo Técnico. Yo tenía 14 años y estaba cursando noveno grado. Estudiaba con mi hermano y nos peleábamos en la hora del descanso por la plata que nos daba mi papá. Entonces él, que no pelee más y camine, que yo entreno judo acá en el Coliseo Alfaguara en Jamundí. Entonces inicié a practicar este deporte para canalizar todas esas energías que estaba desperdiciando con mi hermano. Al inicio fue muy difícil porque me tenía que ir caminando hasta el entreno y de igual manera devolverme caminando para mi casa, que es una distancia de media hora. Algunas veces yo no quería ir a entrenar, me quería quedar viendo novelas o con otra amiga haciendo comida, haciendo otras cosas. Venir a Cali, un selectivo vale, cuando yo inicié, 9.000 pesos, más los 2.000 pesos del transporte. Y a veces pues mis papás no los tenían para dármelos para venir, entonces no puede asistir. Es un trabajo de velocidad general y especial, específico para judo, entonces para ir combinando los movimientos específicos de judo con respecto a la velocidad que queremos desarrollar. Entonces la vamos a hacer de una vez las transferencias para hacer las velocidades específicas hacia el judo. Sí, eso sí, ella es muy disciplinada. Ah, y eso llora, mejor dicho, se pone incómoda hasta cuando no puede ir a entrenar. Ay, ella es de pequeña. Sí. Uy, ella que había una salida y no podía ir, eso lloraba. El primer uniforme me costó 20 mil pesos. Hicimos una rifa de un pollo. Era difícil conseguir los 20 mil pesos que nos hacían falta para comprar el uniforme. Recuerdo que una actividad que nos tocó asistir a un bailadero a las 12 de la noche, nos encontramos los compañeros del colegio, allá en la discoteca ellos bailando y nosotros pues como pidiendo prácticamente limosna para un viaje que teníamos en Argentina. Y fue bastante difícil porque en medio de actividades y de estudios, los entrenamientos, y al final no fue la plata suficiente y las dos niñas tenían más experiencia que yo, llevaban más tiempo, entonces yo no pude asistir, lloré mucho y uno niño que no entiende pues de esas cosas, entonces ya no quería volver más a judo y pues mis papás se sentían muy tristes porque no podía ir. Un deportista que sea hijo de papi y mami, ese es un haragán, pero si usted viene con un esfuerzo desde abajo y lo escuché, por si les ha tocado camellar, esforzarse, no lo han tenido ahí fácil, eso viene casi desde la sangre. Pero ya le ha tocado guerrear, usted sabe qué guerrear y qué conseguir eso, entonces tiene que esforzarse y un berraco. El deportista del Valle del Cauca lo caracteriza primero los rasgos genéticos hereditarios, que es la parte fundamental para poder tener un deportista de alto rendimiento. Segundo, el medio, que es la música, lo que es el calor. Nosotros ahorita aquí en Cali tenemos unas escuelas de salsa y los niños empiezan en edades tempranas precisamente a desarrollar habilidades motoras a través de la música. Estuve en algún grupo de baile practicando la salsa y eso. Yo estaba muy pequeñita y es como donde todos los niños van, muchas veces es gratis. Nos hace mover y nos hace ir a un ritmo diferente que los demás. Me interesaba mucho hacer deporte y siempre veía como el deporte como un medio en el cual uno podía mejorar su nivel social, madurar más.
Y en enero del 2001, cuando inicié a competir acá en la liga, aún así no ganaba, era segunda, era tercera. Ahí entonces me hice un propósito de ser una gran judoka y de obtener grandes títulos en este deporte. Significa camino de la flexibilidad. El lema del judo es ceder para vencer. Saber en qué momento la otra persona está aplicando esa fuerza y con esa misma fuerza poder aprovecharla en beneficio de uno. Los puntos ganadores es cuando uno puede realizarle una técnica al contrincante y que el contrincante caiga en toda la espalda. Ese es el punto máximo, de ahí se terminaría el combate. Hay otros puntos que es que efectúe una técnica y el contrincante caiga en media espalda, eso es medio punto, o que caiga de lado, otro punto. Se puede ganar si uno logra poner boca arriba al contrincante y sostenerlo durante 25 segundos. También que le luche un brazo y el contrincante se rinda o que lo estrangule. Entrenador Ruperto Goña, tengo mucho que agradecerle porque él me llevaba, si no tuviera plata de su plata, él me llevaba y me pagaba, porque él confiaba mucho y creía mucho en las capacidades que yo tenía para hacer ese deporte. Unos 6-7 años atrás, que el presidente de la liga en ese momento me dijo, ojo con esta chiquita, y se veía realmente una destreza y una seguridad que le permitió en esa oportunidad ganar sin apremios y con holgura. Un campeonato nacional que hubo aquí en la ciudad de Cali, cuando hubo la oportunidad de verla en los campeonatos bolivarianos en Bolivia, ganó también de manera relativamente fácil. Tuve la oportunidad también de verla en los centroamericanos que se realizaron en Puerto Rico, en Mayagüez, y de ahí en adelante ya se disparó hasta el punto de conseguir hoy 3 Copas del Mundo en esta oportunidad de manera consecutiva y peleando con las mejores del mundo. Cuando yo fui al Mundial de Rotterdam en Holanda, cuando yo gané, yo era una competidora más. Si se podía ver el perfil de todas las competidoras, todas habían sido campeonas de Copa Mundo, campeonas de Grand Slam, campeonas de Grand Prix, y yo apenas y estaba empezando a competir en eventos internacionales, en giras europeas. Siempre he pensado que ser campeón del mundo, así sea en el Campeonato Mundial de Valero, tiene su importancia. En este caso, de un deporte que en Colombia no es masivo, como el judo, me parece mucho más importante, y más aún cuando no tiene, digamos, los mayores incentivos, el mayor apoyo económico por parte de los entes estatales. Claro, no, yo estaba trabajando cuando esto. ¿Se estaba trabajando? Claro, cuando nos llamaron. No campeonato ahí. Entonces, ese día sí lo voy a trabajar por la. El secreto de Yuri es la disciplina y su dedicación. Ella tiene una gran fortaleza en la toma de decisiones que realiza y el convencimiento que tiene de dónde puede llegar. Yuri Alvear, pues tiene esos ingredientes, tiene esos argumentos del buen judoka. Primero, conocimiento de su materia, conocimiento de su deporte. Un detalle, por ejemplo, particular para agregar es que es una chica que lee mucho, que se ubica mucho a través de la tecnología, del internet, para conocer su rival. Pero hay cosas que se le salen de las manos a uno. Los países que son potencia como Japón, Francia, cada deportista de alto rendimiento tiene sus uques, que son las personas con las que uno trabaja. Aquí en Colombia, pues sí, nos toca mezclarnos hombres con mujeres y tratar de trabajar con los que tenemos, con los que podemos más o menos hacer una similitud de lo que vamos a encontrar en la competencia. De todas maneras, el judo en hombres es muy diferente al judo en mujeres. Entonces, tenemos una ventaja que trabajamos con los hombres y son más fuertes y tenemos la posibilidad de volvernos más fuertes. Los hombres de igual manera van a atacar y atacan mucho más fuerte, pero las mujeres atacan más. Entonces, también tenemos esa desventaja de que cuando nos enfrentamos con una mujer, atacan y atacan y atacan y de pronto no estamos acostumbradas a eso. Y no va a ir más al agarre, más a la. Y acá, pues, le pusieron un homenaje ahí con la máquina de bombero. ¿Ah, sí? Sí, por todo el pelo. Nosotros, gracias a Dios, nos cambió la vida después de todos los campeonatos de Yuri. Porque de acuerdo a todas las bendiciones que le han dado a ella, ella ha ido aportándonos a nosotros también.
La casa que tenemos ahora yo sé que es de mis padres. Esa casa me la otorgaron en el 2005 por algunos campeonatos panamericanos que había tenido con otras niñas y habíamos obtenido grandes resultados. Las vecinas sí nos dicen que felicitaciones y que Yuri es el orgullo de Jamundí y de todo Colombia. Cuando yo fui al Mundial de Rotterdam, cuando yo gané apenas y estaba empezando a competir en eventos internacionales, en giras europeas, entonces va uno con esa ventaja de que nadie sabe tu manera de competir. Uno en igual posición va un poquito más relajado porque no tiene nada que perder, sino mucho que ganar frente a rivales que ya son medallistas olímpicas o son campeonas mundiales. Ahora ya tienes un nombre, ya vas con más responsabilidad porque ya tienes un trabajo, tienes un fogueo, entonces ya no es un resultado al azar, sino es ir a buscar un resultado por el cual se ha trabajado. ¡Vamos, sí! Ok, muy bien. Vamos. Así como ella se preocupa por las demás también se preocupan por quién es Yuri Alvear y comienzan a conocer sus fortalezas, comienzan a conocer seguramente sus debilidades para intentar atacar en una u otra situación. Y eventualmente, ella puede perfectamente ser la campeona como puede perfectamente perder. Ha perdido recientemente, por ejemplo, el campeonato mundial en Francia. Todo el país esperaba que fuese al menos medallista, que fuese podium en París. No lo consiguió. En la primera pelea ha quedado fuera de posibilidades. Me sentí muy triste porque cada competidor tiene como su protocolo para llegar bien a la competencia y para sentirse bien frente a cada combate, y en esta competencia no realicé lo que yo siempre realizo antes de mis competencias. Uno ya tiene una presión, ya tiene una responsabilidad y hay que empezar a dejar estas cosas de lado para poder que el desarrollo en cada competencia sea bueno. No se puede desmeritar el trabajo de ninguna de las competidoras que van a estar en estos Juegos Panamericanos. Sabemos que los deportes de combate pues somos dos personas que tenemos dos piernas, dos manos y cualquier cosa puede pasar. Ser realista y consciente de lo que uno hace. Yo pienso que yo soy una persona muy dedicada y tengo mucha disciplina, y si a mí me ponen a correr 20 minutos, los 20 minutos los quiero correr al 100% todos los días que me los pongan. Me esfuerzo muchísimo y obtener una medalla en la Olimpiada es por lo menos tener ya la realización como deportista. Todo deportista primero quiere estar en unos Juegos Olímpicos y segundo pues estar en un podium de una Olimpiada. Colombia no tiene muchos medallistas olímpicos y yo ser una, sé que es muy difícil y que hay que trabajar muy fuerte, pero sé que no es imposible y que tengo las condiciones para lograrlo. Y es hacer un nombre en Colombia para los próximos propósitos que tengo a futuro, como ser entrenadora de un equipo nacional, trabajar con el deporte. El judo uno tiene que tener mucho espíritu, un espíritu de valentía, un espíritu de todos los días hacer lo mismo y hacerlo en pro de mejorar. Este deporte no solo por los resultados, sino con la satisfacción de que todos los días aprendo, de que puedo poner en práctica lo que aprendo, de que sé que en un futuro, así como todas estas personas me colaboraron a mí para que yo mejorara en cuanto a como persona, que fuera una gran deportista, que mi nivel social, no solo mío, sino de mi familia, mejorara, así también en algún momento voy a poder ayudar a otros niños y a otras personas que les guste el judo y que quieran también hacer historia en Colombia con este deporte.